没有那个。La universidad de para el dominio está dando un poco para crear su propia página. Ya me parece que hay una batalla de la Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y a los que asisten al seminario de manera remota. Es para mí un gran placer presentar al seminarista de hoy, el doctor Jaime Andrés Rivas. Jaime es, o Andrés, como yo le digo Andrés, pero otras personas le dicen Jaime, así que cada uno le dirá como prefiera. Es bioquímico de la Universidad de Santiago y realizó su tesis de bioquímico bajo la dirección del doctor Emilio Cardemil. Luego ingresó al doctorado en Biología Molecular, Celular y Neurociencias de esta facultad y realizó su tesis de doctorado bajo mi dirección en Biología Estructural de Enzimas de Arqueas Hipertermófilas. Durante su doctorado, Andrés se interesó por aprender técnicas de AFM y para ello hizo una estadía en el laboratorio del doctor Juli Fernández en la Universidad de Columbia, Nueva York. Y fue muy exitosa esa estadía y Julio le dijo en ese momento que cuando terminara su doctorado tenía las puertas abiertas por si quería volver. Y efectivamente, después de que Andrés terminó su doctorado, se fue a hacer un postdoctorado al laboratorio de Julio Fernández, donde se relacionó con biofísica y mecánica de moléculas elásticas y adquirió una gran expertise en la metodología de espectroscopía de fuerza atómica a nivel de molécula individual, particularmente en el área que hoy en día reconocemos como mecanobiología. Luego volvió a Chile, hizo un postdoctorado en la Universidad de Santiago con el doctor Francisco Melo, el físico, esta vez, y luego se integró como profesor asistente al Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, donde hace su investigación y actividad académica hoy en día, siendo además el director del doctorado en Genómica Integrativa de la Universidad Mayor. Y los intereses académicos de Andrés son variados, desde la elasticidad del músculo hasta la adhesión bacteriana. Ha tenido una carrera científica tremendamente exitosa, dado, digamos, lo joven que es en el concierto de la carrera académica. Tiene numerosas publicaciones en revistas del más alto nivel, como PNAS, Cell, Nature, Nature Communication y otras. Además, ha sido invitado a escribir dos revisiones
en Physical Methods in Molecular Biology y en el Annual Review of Physics. Y lo que nos va a mostrar hoy día justamente es el tema por el cual le solicitaron estas revisiones, que es cómo interferir con el plegamiento de proteínas adhesivas en cierto tipo de bacterias. Y el título que Andrés le ha puesto a la conferencia es haciendo mención a la famosa película, ¿no es cierto?, de Sofía Coppola, Lost in Translation, pero nos va a hablar en realidad de cómo interferir con la adhesión de bacterias. Así que, Andrés. Muchísimas adelante. Gracias por la presentación y, mira, Alexander, por la invitación aquí a estar en esta sesión bien especial en el Departamento de Biología. En realidad me trae un montón de recuerdos. Yo soy estudiante, me gradué hace ya 10 años. Lo pasé súper bien, entonces es súper, súper bonito venir acá cada vez a la facultad. Siempre es divertido encontrar todos los cambios cuando lo hay. Creo que la última vez que estuve acá fue como en 2018. Y cada vez que vengo es más difícil, menos árboles, pero está súper bien. En realidad se nota el progreso, en particular en los últimos 10 años. En realidad, para mí ha sido una experiencia súper bonita volver acá, que se encuentran amigos, ¿cierto?, los profesores, etc. Y como dice la profe, en realidad el título de mi presentación es Lost in Translation, tal cual como la película de Sofía Coppola. En realidad es un juego de palabras, en realidad, porque técnicamente es como la parte más ambiciosa de lo que podríamos entender de mi proyecto de investigación. Es tratar de interferir con las proteínas mientras son traducidas, ¿ya? ¿Y por qué de este modo, en realidad? O en realidad tiene también otro juego. En realidad es tratar de interrumpir a las proteínas cuando ellas son traslocadas, ¿ya? Las proteínas son traducidas, pero un gran set de proteínas también son traslocadas, o sea que pasa un compartimento a otro, en particular las bacterias. Y aquí ahí veo que hay algunos microbiólogos, ¿cierto? Y que en realidad justamente las herramientas que tienen las proteínas, o más bien las bacterias, es emplear proteínas de superficie para poder adherirse a estos lugares, ¿ya? A epitelio, ¿cierto? U otras superficies completamente diferentes, ¿cierto? Y en realidad entonces hay un espacio ahí para poder, desde, por así decirlo, como desde la biotecnología o de la bioquímica, poder interferir y generar nuevas herramientas, ¿ya? O sea, técnicamente, el título es un poco más largo, ¿cierto? Es como Lost in Translation, interfiriendo con el plegamiento de proteínas adhesivas, ¿ya? Y son las proteínas del PIDA, ¿ya? Les pido un poco disculpas porque tengo un poco como de catarro, en realidad, la alergia, ¿ya? También mi hija estaba un poco resfriada hace unos días atrás y me pegó esto y tengo esta carraspera todo el tiempo, ¿ya? Pero es súper apropiada para esta charla porque en realidad, ¿Qué es esta garraspera, cierto? ¿En qué consiste esta cuestión de toser? ¿Qué es lo que crean ustedes? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro organismo? Es como una clase, pero ¿qué es lo que, profesor Rod, ¿qué es lo que hacemos cuando podemos ahí, cuando despertaríamos músculo? Súper bien, eso es. De hecho, nuestro organismo lo que está haciendo es mover moco. Aunque suena un poco asqueroso, pero técnicamente eso es lo que hace. ¿Y por qué hacemos eso? Porque en realidad lo que estamos haciendo constantemente es mover moco y moco a través de las vías respiratorias, en particular ahora para los alérgicos, y sacar esos alergenos o bacterias, justamente que están colonizando el epitelio, ¿ya? Y esta cuestión es bien jodida porque hay bacterias que son súper eficientes en los sistemas de anclaje, ¿ya? Y una de las bacterias, como la que tenemos acá, que se llama Streptococcus pyogenes, es una bacteria que es súper conocida por algunos futbolistas, ¿cierto? Vidal hace un tiempo atrás tuvo esta cuestión porque le dio amigdalitis purulenta, que es una cuestión súper dolorosa, ¿ya? Pero en algunas ocasiones Piógenes se pone aún más agresivo, saca otro set de herramientas, un par de pequeñas más sofisticadas, y se ve el epitelio y se convierte en lo que nosotros conocemos como las bacterias come carne. Es la misma bacteria. Pero en algunas ocasiones, justamente cuando estas bacterias se comienzan a unir, generan las biopelículas, y esas biopelículas son refractarias al empleo de antibióticos. Por lo tanto, vale la pena comprender justamente cómo estos sistemas funcionan, ¿ya? Y como decía el profesor Roth, en realidad lo que está ocurriendo todo el tiempo es de que estas bacterias tienen que estar, por así decirlo, soportando, ¿cierto?, estos embates que el organismo impone. En un caso, por ejemplo, puede ser el moco. En otras bacterias, por ejemplo, Escherichia coli, que están, por ejemplo, en los tractos urinarios, tiene que estar pegándose justamente a los epitelios para combatir el flujo de orina. De hecho, el orinar es uno de los mejores ejercicios para evacuar las bacterias que están alojadas en el epitelio, ¿ya? Pero las bacterias, además, en el caso de Escherichia coli, tienen otras actitudes que son bien divertidas.
funcionan de una manera súper poco intuitiva. Cuando hay flujo, las bacterias adhieren más fuerte, cuando no hay flujo, y pueden explorar. ¿Ya? De cualquier manera, tienen que emplear una serie de estructuras, ¿cierto?, superficiales, que le permiten adherirse a estos epiteles. Y aquí hay una cosa bien particular. Esta es como la generalidad, pero esta diapositiva era muy útil hasta hace como 2 meses atrás, cuando yo hablaba de que había una especie de blanco y negro entre gran positiva y gran negativa. Pero hace 2 meses atrás me di cuenta que esta diapositiva puede estar un poco desactualizada necesariamente porque hay algunas gran negativas que son un poco distintas. Pero déjenme explicarles qué significa. Las gran negativas, en general, ¿cierto?, alojan en la parte externa, justamente en la pared, ¿ya?, de la celda membrana, un sistema en donde tienen una especie de pilai, ¿cierto? Pilai, el singular, perdón, plural, del virus, ¿ya? Una estructura proteica, una especie de pelo, ¿ya? La gracia de ese pelo es de que les permite justamente adherirse a la superficie, ¿ya? Hasta ahí todo bien, pero el sistema justamente que emplean bacterias como Escherichia coli o otras bacterias, es que en realidad el sistema de elasticidad o cómo ellas sortean justamente la adhesión y, por ejemplo, disipan lo que vamos a llamar como energía elástica, ¿ya? O sea, el de adherirse y no despegarse necesariamente, ¿ya? Lo logran a partir de un sistema en donde las proteínas de superficie están organizadas como una especie de acordeón, ¿ya? Como un fuelle. Entonces tú estiras, entonces la bacteria disipa esa energía, pero en realidad no hay mucho más que eso, ¿ya? Entonces es un sistema elástico, ¿ya? El punto es de que aquí pueden haber ciertas de proteínas que están concatenadas. Hay una proteína de superficie que se llama sortasa y va complementando las proteínas de manera no covalente. Una cuestión bien divertida que consiste en que una proteína le falta una hebra y le presta la siguiente la hebra. Y de ese modo se van prestando hebras consecutivas en el plegamiento. ¿Ya? La gracia de ese sistema es de que puede ser muy simple, pero tiene un talón de Aquiles, de que a grandes demandas los enlaces se pueden romper. Como son enlaces de hidrógeno, rápidamente se pueden desprender. Y para una bacteria eso es lo peor, porque desprenderse del epitelio significa comenzar de nuevo en la colonización. En las gram positivas, la estrategia es un poco distinta. También hay una proteína de superficie que ancla a la proteína o al virus entero en general hacia la membrana, perdón, hacia la pared. Pero las conexiones entre las unidades tienden a ser más bien covalentes, ¿ya? Por lo tanto, ya nos indica de que los sistemas de adhesión deben ser algo distinto, ¿ya? Y en realidad, entonces nosotros pensamos hace un tiempo atrás, bueno, estas bacterias que sortean justamente estos embates mecánicos son súper apropiados para nuestros sistemas. Nosotros en el laboratorio, de hecho, como decía la profesora Vicky, nosotros estamos encargados en un gran paraguas, ¿cierto?, que es la biología mecánica, comprender justamente cómo la fuerza es capaz de modular respuestas biológicas, ¿ya? Y esto en realidad puede ser muy variado. En realidad hay varios ejemplos de aquello, ¿cierto? Técnicamente, nosotros estamos sometidos a esfuerzos mecánicos desde el momento que somos una célula, ¿ya? En el instante que nosotros somos un unicelular y comenzamos con la primera división, en realidad quizás fue una exageración, pero en las primeras divisiones entendemos que el ambiente mecánico modula esas respuestas al interior, incluso de nosotros mismos, ¿ya? Las células entonces responden a estos estímulos y en realidad hay instrumentación que te permite justamente entender esos fenómenos, ¿ya? Y esta instrumentación es la que nosotros tenemos en el laboratorio, y eso es justamente lo que me ha encargado de, por así decirlo, implementar en el laboratorio. En el laboratorio se llama así, biología mecánica, está por acá arriba, o mecanobiología, tenemos hasta un loco por ahí, y en realidad lo que nosotros hemos hecho en los últimos 2 años, o 3 años desde que llegué a instalarme justamente en la Universidad Mayor, en 2019, fue implementar la instrumentación que iba a servir, por así decirlo, setear las condiciones mínimas de trabajo para hacer justamente o interrogar a las células, justamente, o a los sistemas mecánicos. ¿Cómo es que la fuerza modula sistemas biológicos? Y esto es muy apropiado entonces para las bacterias, porque las bacterias entonces tienen estas auxinas o pirinas que se meten justamente como protagonistas principales en los sistemas de adhesión. Y nuestros sistemas, que justamente está acá, que nosotros le llamamos SOFIA, ¿cierto? Es un microscopio de fuerza atómica modificado y que tiene la habilidad de manipular moléculas individuales y células individuales y aplicar fuerzas calibradas sobre estos sistemas. Y por otro lado tenemos lo que les voy a traer ahora y les voy a mostrar, que lo denominamos Stonebreaker, ¿cierto? Es un microscopio basado en impresión tridimensional que diseñamos durante la pandemia.
logramos implementar durante la pandemia, y es la tesis de un estudiante del laboratorio, un biotecnólogo que se acaba de titular hace como 2 semanas atrás, y que justamente implementó este microscopio. Y por alguna suerte les voy a poder lograr mostrar justamente estos dos microscopios en funcionamiento. ¿Ya? Ah, de hecho, está un poco divertido. Uno se llama, es como un martillo porque tiene grandes habilidades de fuerza. De hecho, les voy a mostrar cómo puedo conectar y medir la fuerza en una célula. Entonces, es como un gran martillo, ¿ya? Pero por otro lado, tengo un sistema que ocupa un electromagneto. Por lo tanto, electricidad, Stormbreaker, toda la historia. Entonces, yo uso más Stormbreaker. Las dos herramientas de todo, ¿ya? Las líneas de nuestro laboratorio, a partir de estos grandes instrumentos, nos permiten entonces hacernos preguntas que tienen que ver con la biología mecánica, ¿ya? Hoy día, obviamente, no nos voy a aburrir tanto con contarles con la elasticidad del músculo, porque creo que alguna vez se los conté. Y un proyecto nuevo que tratamos de entender de cómo las fuerzas modulan respuestas al interior de la célula, o los sistemas que se llaman mecanotransductores. Una célula tiene que ser capaz de entender cómo está, cómo se atrae, cómo se conecta con otras, ¿ya? Hay un sistema completamente de sensar objetos al interior de la célula, pero el día de hoy les voy a contar más bien lo que ocurre en los sistemas de adhesión de bacterias, ¿ya? Que es un poco lo que tengo más en desarrollo al día de hoy, ¿ya? Y como les comentaba anteriormente, era que las bacterias podíamos entenderlos que si son gran positivos o gran negativos, los sistemas de adhesión son un poco distintos, ¿ya? Los pili son grandes pelos, ¿ya? Grandes pelos proteicos, por así decirlo, los filamentos proteicos que se proyectan desde la pared, ¿ya? En algunos casos, estos sistemas pueden llegar a superar incluso el tamaño de la misma bacteria. ¿Cuánto mide una bacteria? ¿Un micrón? Por ahí, o medio micrón, quizás 2 micrones, una candota. En realidad, estos pili pueden medir 1, 2, 10, incluso 20 micrones de largo en algunas ocasiones. Por lo tanto, podríamos entenderlos que son realmente anclas que en el fondo permiten la colonización o los primeros pasos de la colonización, justamente la adhesión. Aquí puse unos ejemplos para un poco se haga la idea, pero biógenes es lo que nosotros estábamos entendiendo, que son subunidades que están polimerizadas, ¿cierto? De manera covalente. Y la gracia es de que estas proteínas en realidad están normalmente organizadas en una especie de operón, donde tienen normalmente 3 subunidades relevantes. Una que es la proteína de la base, otra es la proteína estructural, y finalmente la adhesina propiamente tal, o la proteína pegajosa, la que se une al epitelio, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar en piógenes o en otras bacterias, en otros que ya no son expertos, sino que, por ejemplo, tenemos la bacteria Listeria, que les voy a mostrar unos ejemplos más adelante. Y también tienen la misma arquitectura. Pero las gran negativas, y aquí en un punto, Escherichia coli, por ejemplo, tiene centenares de subunidades, pero en realidad están polimerizadas de modo que la elasticidad viene de este fuelle que se abre, pero no de que se estira necesariamente. Y hay unas excepciones. Salmonella para mí es un dolor de cabeza junto con Aureus, porque son gran negativo y gran positivo respectivamente, pero no son ni chicha ni limonada, ¿ya? ¿Por qué? Porque no son proteínas polimerizadas y no están unidas ni covalente ni no covalente, sino que es un gen, ¿ya? Es una proteína que tiene algo así como 600 kiloaltos más o menos, es una proteína gigante y que tiene 53 dominios de inmunoglobulina, ¿ya? Los dominios de inmunoglobulina ustedes los deben conocer, pero les traje aquí un bonito, pero no se ve tan bien, pero hay para la cámara ahí también. Pero son proteínas globulares, ¿cierto? Más o menos de este porte, imaginemos, ¿no? Y 53 igual a esta concatenada. Por lo tanto, se convierte en una proteína gigante. Entra en la clasificación de proteína gigante. Sí, Andrés, una consulta. Muchos de los ejemplos que tú estás poniendo acá son bacterias que como factor de virulencia, de una forma tiene que poder ser adquirido a los epitelios. Claro. Pero existen otras bacterias que tienen pili que no son patógenos. De hecho, lo requieren precisamente para ya no unirse a un epitelio, pero sí unirse a este mucus que debería estar separando, digamos, el epitelio precisamente del epitelio. Sí. Entonces, ¿qué requiere, digamos, dentro de un pili patogénico, por decirlo, un pili virulento, de un pili que realmente requiere bacterias para poder establecerse en el lugar? Es una súper buena pregunta y no sé cómo responder a ella. Porque estamos todos de acuerdo que Staphylo dorado o Aureus es una de las bacterias más jodidas que hay, ¿cierto? Y lo que en mi primera idea, porque les voy a contar al final de la historia, es de que en realidad la clave de los pili, de bacterias patógenas, que tienen la habilidad de disipar energía elástica. Es la historia. ¿Qué significa eso? De que yo les puedo hacer embate, por ejemplo, mueren moco, como decía el profesor Roth anteriormente, y las bacterias en realidad tienen una estrategia para poder disipar esa energía. Entonces, ¿qué significa eso? Si tú tienes un sistema o un ancla muy rígido,
lo que se va a pasar es que si es brittle, ¿cierto? O sea, que es fácil, es frágil, se va a romper. Técnicamente lo que tienes que tener es un sistema elástico. Pero la gracia es que yo siempre puedo volver a él. Entonces, mi primera idea sería explicar y decir, esa es la clave. Una proteína que se despliega y que se repliega fácilmente. Y el componente proteico es que cambiaría esa calidad o esa... Se supone. Entonces, ¿y por qué te lo digo eso? Porque, por ejemplo, si yo hago el biógeno, que estas proteínas, por ejemplo, que te estoy contando al final, pero si esas proteínas tienen una pequeña sustitución y estas proteínas se despliegan completamente, chao, no hay colonización efectiva. Ya, pero esa no es la película completa. Yo creo que cada sistema es distinto. ¿Y por qué? Porque dorado, que es la, de nuevo, es un dolor de cabeza, dorado es como salmonella. Es una gran proteína, de hecho la proteína principal se llama CFLA, creo, CFLB, y esa proteína es una cuestión que tiene 20, 30 dominios y todos se despliegan, no entiendo nada, ¿ya? Entonces, ahí mi historia se cae, ¿ya? Pero te conté el final de la escala, pero bueno, vamos para adelante. Perdón, Andrés. Sí, dale. Sí, me parece que el panorama es incluso más complejo, porque nosotros en los patógenos que estudiamos vemos que la cepa más complicadas tienen 4 o 5 sistemas de pili diferentes. Ese otro, entonces, que no lo conté. ¿Qué circunstancia ya...? Eso es súper bueno. Los sistemas normalmente son redundantes, ¿ya? Yo les estoy contando una misión de la película. Les estoy contando el pili que a mí me resulta. Porque eso es verdad. Uno siempre en el paper lee lo que en realidad lo que funciona, digamos. Pero nunca uno sabe el número de fallos. De hecho, les voy a contar... Más adelante, nuestro primer éxito de poder intervenir una proteína de difteria, ¿ya? La proteína, no la bacteria, porque después me dicen, ah, está armando una vacuna. No, nada que ver. Esto es muy preliminar, pero la gracia es de que yo les voy a contar cómo nos funcionó, pero no les voy a contar el número de veces que fallamos. Ese es el gran tema. Biógenas tiene más de un sistema de acción, como decía esto. Tiene probablemente equivalentes, yo conozco 2 iguales, significan en magnitud. Ahora, hay una opción que se llama fimbria, otra que se llama microfimbria, que son más cortitos. Hay una cuestión ahí también estructural, ¿ya? ¿Cuál es el principal? Yo me atrevería a decir, Andrés, ¿cierto? Sí. Me atrevería a decir que depende de dónde estén colonizando, es el pili que están empleando. Y como decía ahí también, hay cepas que emplean uno u otro sistema, ¿ya? Ahí el que es más capo en esto es Felipe del Cánico, de la Facultad de Medicina, que conoce mucho más en gram negativo. Eso sí, creo que ese es su experiencia, ¿ya? Pero miren lo que les voy a contar ahora, Salmonella. Salmonella tiene esta proteína que es como una especie muy, muy curiosa, pero que tiene esta proteína que tiene 53 dominios como este que está acá, una inmunoglobulina, y que se supone, o que lo que nos dice nuestro conocimiento de bioquímica, es de que si hay un embate mecánico muy grande, la proteína se debería desplegar, ¿ya? Entonces, las etapas requeridas para que Salmonella, por ejemplo, se una al tejido, tiene una proteína, el dominio número 53A, tiene un sistema de adhesión a un glúceo, ¿cierto?, del epitelio. Entonces, lo primero que ocurre es la adhesión y después para poder disipar, justamente del movimiento del moco en el intestino, ¿cierto?, o de cualquier sistema de protección, tiene que disipar esta energía mecánica y lo que diría la biofísica es que lo que ocurre es que las proteínas se despliegan. Y eso permitiría, en el caso, no de Salmonella, pero que es la infección de las células, pero en las que no son... que no atacan a la célula, sino que más bien forman biopelícula, es justamente luego el anclaje y la formación de biopelícula. Pero el tema es de que muchas proteínas, entonces cuando están experimentando justamente estos fenómenos de anclaje, es que las proteínas de superficie se despliegan mecánicamente, se extienden, ¿ya? Y esto es bien particular porque estos son simulaciones moleculares que nosotros hemos realizado en el laboratorio para poder comprender cuáles son los determinantes moleculares, cuáles son los segmentos de las proteínas que, por ejemplo, dicen, mira, tu aminoácido eres más importante para poder, más relevante para poder desplegarte o ser más estable, lo que sea, ¿ya? Sin embargo, las gram positivas tienen una cuestión muy chora, ¿ya? Al interior de esta proteína, que es esta inmunoglobulina, tiene un enlace, ¿ya? De hecho, si nosotros nos recordamos las clases de bioquímica, ¿qué nos dicen nuestros profesores respecto a la estabilidad de las proteínas? ¿Qué nos dicen? Que la obtención de estructuras más estables es por la instalación, por ejemplo, de enlaces disulfuro, que es lo técnicamente más apropiado. Pero hay dos problemas con eso. ¿Qué problema ustedes encuentran de tener enlaces disulfuro al interior de una célula? También, perdón, de una proteína. ¿Cambio este reductor que puede haber? Súper bien.
Porque en realidad a nosotros nos cuentan de que los enlaces de sulfuro son una gran ganancia, pero nadie nos cuenta de que en realidad los enlaces de sulfuro no ocurren espontáneamente. De hecho, son catalizados por una enzima. Nadie nos dijo eso. De hecho, el ambiente celular se supone que es reductor, no hay sulfuro. ¿Ya? De hecho, las bacterias tienen una proteína que está en el periplasma o que está en el extracelular que cataliza la instalación del enlace de sulfuro, porque las proteínas tienen que ser translocadas, no pueden estar plegadas anteriormente, no pueden tener sulfuro. Problema número uno. Problema número dos es que es reversible. ¿Ya? Otro problema. Entonces, hay un set de proteínas de bacterias de gran positivo, y esto era lo que les quería contar el día de hoy, es de que al interior de esto tiene una cuestión que se llama una especie de novedad evolutiva. Un enlace entre dos cadenas laterales, una lisina y una asparagina, que se instala entre la hebra 1 y la hebra 9 u 8 del dominio. La gracia es que de esta manera conecta a la proteína. Y esta proteína que está aquí muy plegada, a pesar de que yo estiro, no puedo desplegarla como lo estoy haciendo ahora. Está prevenido el unfolding. Por lo tanto, es una molécula, por así decirlo, perfecta para el embate. Porque trato de desplegarla y no puedo porque hay un enlace que está evitando que se despliegue. O sea, este ejercicio de poder desplegarla no ocurre. Sí, esto se, entre comillas, autocataliza, porque si se usa. Sí, y de hecho es un enlace que está autocatalizado. Podríamos entender que las mismas bilinas, ¿cierto? Tienen, de hecho, tienen una triada en donde hay una lisina, una asparagina y un ácido, ¿cierto? Que cataliza la salida de un grupo NH4. Por lo tanto, la otra cuestión divertida, este enlace se vuelve irreversible porque no hay un NH4 volando todo el rato, se va. Y esta cuestión queda unida covalente, ¿ya? Y esta cuestión la encontramos en varios gran positivos. Sin embargo, hay como novedades. Entonces, por ejemplo, el que yo le acabo de mostrar, denominamos como un pila inextensible. Significa que no se estira nada. Y este acá, el de biógeno. Mutants y neumoniae, ¿eh? Tiene una cuestión bien divertida porque es como mitad de camino. Están organizadas las estructuras de manera que dejan una porción plegada. Y mutants, aunque ustedes no lo crean, seguro que ustedes están infectados todos en este mismo instante con mutants. ¿Lo trajiste tú, Marci? No, yo tengo es muy chico. Yo tengo muy chico. ¿Ah? 20% de la población. No, es 90% de la población. 90, Streptococcus mutans. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mutans es el agente etiológico número uno de la formación de las caries. ¿Ya? De hecho, en niños de menores a 5 años creo que es la mitad, y en adultez es el 98% de la población. Entonces, técnicamente, todos tenemos caries o hemos tenido caries. Lo peor es lo que viene cuando cumplimos 50. Según la OMS, cuando tenemos 50 años, a todos vamos a perder una pieza. ¿Y por qué? Por mutants. Entonces, en realidad, como ustedes se dan cuenta, no tan solo la bacteria asesina es una complicación, sino que estreptococos como este que está acá, que es mutants, o neumoniae, ¿cierto? Son bacterias que, en el fondo, podríamos echarle un ojo para poder tratar de entender los sistemas de adhesión y tratar de intervenir con ellos. ¿Ya? En este caso, mutants es una proteína un poquito más compleja, en vez de tener una proteína con un dominio o dos, tiene una cuestión que son tres dominios en tándem, y tiene porciones que son elásticas, y por eso la llamamos como parcialmente extensible. Y neumonía es la cosa más divertida. Tiene una cuestión que se llama plegamiento interrumpido y tiene una proteína que está metida dentro de otro dominio. ¿Ya? Eso se llaman proteínas embarazadas o cangurú. Entonces, en realidad, se completa el plegamiento con una proteína que está adornada. ¿Ya? Y todos estos sistemas tienen estos enlaces internos. Aquí hay una especie de esquema donde hay una lisina y una asparagina que está concatenada de manera que no permite o permite un plegamiento parcial. ¿Ya? Entonces, este ejercicio que les muestro acá, que es el que hice hace unos instantes, en estas bacterias estaría prohibido. Y esto es bien divertido. ¿Ya? Así que, o estaría permitido, pero de manera parcial. Hay una porción de la bacteria, perdón, de la proteína de la bacteria que se podría desplegar. ¿Ya? ¿Pero no les llama la atención algo? ¿Qué te llama la atención aquí? ¿Por qué? Vale, eso es uno. Y lo otro es de que si nos recordamos, por lo menos en mis primeros cursos en bioquímica, ¿qué nos decían? Para que una proteína tenga función, tiene que estar plegada. Era nuestro número uno, ¿cierto? Y fíjense que la función que yo le estoy diciendo ahora es de que la proteína, su función es desplegarse. Porque la función es disipar energía elástica. Entonces es como un golpe a todo lo que nosotros hemos entendido en los cursos de bioquímica, que te dicen, oye, las proteínas tienen que plegarse para poder tener actividad o función, ¿cierto? En el caso de las enzimas, sabemos de que alteraciones estructurales mínimas deterioran justamente la actividad. Bueno, entonces esto es por cátedra, o esta cátedra que nosotros tenemos de entender que las proteínas vienen desde los mRNA, ¿cierto? Y que las proteínas apenas salen del túnel, justamente como sale esta animación de Wave, ¿cierto?
y las proteínas comienzan a salir del ribosoma, comienzan a plegarse, ¿cierto? Y cuando salen de ahí, está el túnel, comienzan a ensayar el pegamento, ¿ya? Entonces, en realidad, el destino de las proteínas, en el caso de las proteínas, por ejemplo, gram positiva, que tienen que ser translocadas, eso está probablemente on hold un rato, pero hasta que llegan al exporte. Por lo tanto, la instalación de los enlaces queda destinado muy al principio, ¿ya? Entonces nosotros en el laboratorio empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos lograr entender este fenómeno de las proteínas que se despliegan, ¿ya? Y en realidad, para que ustedes no se sorprendan, pero las proteínas que se despliegan en realidad son muchísimas, ¿ya? No tan solo tiene que ver con los sistemas de adhesión, la elasticidad del músculo, hay ejemplos de proteínas que se despliegan, el megasensing, como les dije, o las proteínas que se translocan. De hecho, hay dos profesores justamente en la Universidad de Chile que trabajan justamente en sistemas de translocación o en sistemas de reciclaje de proteínas que también sus proteínas tienen que desplegarse. Hay una serie de ejemplos y cada vez más obvio de que hay proteínas que su función es desplegarse, o sea, perder esa actividad. Y respondiendo a tu pregunta, es muy divertido. Si le preguntamos a los bioquímicos que están acá, ¿cierto? Cuando una proteína se despliega, Gabriel, una proteína se despliega, agreguemos urea, o pH, o temperatura. Lo que sea. Ya, lo que sea. ¿Cuánto mide, mami? Esta proteína ahora vamos a decir que mide 4 nanómetros, de punto a punto. O la esfera, no sé, como quieras llamarlo. ¿Cuándo se despliega por urea? ¿Cuánto mide? O sea, el radio aerodinámico crece. ¿Cómo cuánto? ¿Cómo así? No. Exacto, no. Es el punto. De hecho, probablemente cuando se despliega es como, ¡pup!, que es muy igual. De hecho, no sé, no, ¿por qué? ¿Por qué no ocurre eso? Porque justamente lo que te dice la termodinámica, aunque está hecha para entender ferrocarriles y probablemente máquinas de vapor, es útil porque en el fondo nos explica de que la proteína se hincha, por así decirlo, aumenta menos del doble el radio aerodinámico. ¿Y por qué hace eso? Porque tiene que maximizar los grados de libertad. Tiene que ganar entropía. ¿Ya? Los sistemas, las proteínas, pliegan en un gran porcentaje de manera espontánea, ahora gobernado justamente por la entropía también. Pero en este caso, cuando la proteína está completamente estirada, la entropía igual probablemente tiende a cero, digamos. Tiene poquitos grados de libertad. Y colapsa justamente en el mismo fenómeno porque las proteínas despliegan, por urea, por maximizar su entropía. Pero ahí cuando están acá, ocurre lo que el profesor Jorge Abul conoce muy bien, ¿cierto? Que es lo que es el colapso hidrofóbico y la formación de glóbulos fundidos y finalmente las estructuras nativas, que tienden a ser espontáneas. ¿Ya? Y por eso es que se pliega, ¿ya? La gracia de esto es que estos sistemas son reversibles. La respuesta igual más compleja es de que no siempre, ¿ya? Pero en general es de ese modo, ¿ya? Y eso, ¡pum!, nos revienta la cabeza porque nos dice, chuta, entonces hay proteínas que se despliegan y que funcionan de este modo. Entonces, hay el chance de que nosotros podamos hacer cosas para poder interferir con esos sistemas. Y esta es una cuestión que empezamos a trabajar hace un tiempo atrás, porque si teníamos la bacteria Pyogenes, que era completamente inextensible, y sabíamos, y esto respondiendo un profe, la pregunta anterior del profesor que decía, ¿qué tal con las pilinas de otras cepas o si no tienen los enlaces? Bueno, la gracia es de que si no tienen los enlaces internos se vuelven menos infectivos, ¿ya? Y lo que nosotros tratamos de hacer es estudiar la pilina es una proteína de Pyogenes, se llama SPY128, la proteína estructural, tiene dos dominios, y tiene un set de estrategias aquí para poder echarle mano, y en realidad la historia es un poco de este modo. La proteína se ancla a la pared, aquí hay un pequeño enlace en esta parte de acá, y se va polimerizando a través de una sortasa que también genera un enlace covalente entre, por así decirlo, el principio y el final de las unidades, ¿ya? Además están protegidos por estos enlaces internos. Entonces, en realidad, es bien jodido tratar de extender esta proteína, ¿ya? Y como les mencionaba anteriormente, este enlace se da entre una lisina y una asparagina, y ahí, como decía Gabriel, hay un catalizador, ¿cierto? Que es un ácido. Andrés, una pregunta. ¿Y esa enzima que tú dijiste tiene que escalar este pili para arriba? No, súper buena la pregunta. Bueno, no puedo matar, pero que hay una sortasa que supone que está adicionando sus unidades. Adiciona, y en algún instante, por alguna razón que yo desconozco, decide transferir el pili que ya ha polimerizado hasta la pared y lo ancla. ¿Cuál es la longitud, el número de sus unidades? Como sabe, no tengo la menor idea, ¿ya? Pero lo que va ocurriendo es que va catalizando esta sortasa, ¿cierto? La formación de este pilus por adición de su... Probablemente está regulado cinéticamente, ¿no? Imagino. Me pillaste. No tengo la menor idea.
André. No sé si lo vas a hablar después, perdóname si te lo pregunté ahora, pero más allá de la fuerza que puede soportar la fibra misma, también está la fuerza de la base donde la fibra está anclada, ¿no es cierto? Claro. Y ahí puede haber incluso más diferencia entre gram positivo y gram negativo, en el sentido que hay dos membranas o una. Súper bien. Técnicamente estas bacterias tienen como una especie como de exoesqueleto, ¿cierto? Donde está la pared. Y entonces técnicamente ahí el anclaje va covalente hacia uno, justamente ahí sale esquematizado justamente a esta pared de glicopéptidos o de, ¿cierto? De proteínas o de aminoácidos, ¿cierto? Y de naturaleza glucosídica. Pero ya unido covalente, y es verdad lo que dices tú. Puede ser un poco distinto cuando un gram positivo, un gram negativo, el esfuerzo, pero la fuerza transmitida técnicamente tiene que ser la misma. ¿Ya? El esfuerzo, me refiero. Si tú aplicas 800, o lo que sea un número, voy a decir 800, se va a transmitir esos 800 a la punta igual, o a la base en realidad, se llama ese modo, la base del punto. Pero la naturaleza, como dices tú, química, como está anclada, es sutilmente distinta. Claro, mi pregunta iba más por el lado de si es que realmente... puede hacer la diferencia en cómo está anclado en cuánto resiste el sistema, porque en el fondo, si tú le aplicas la fuerza, puede ser que se rompa la fibra misma, claro, o que se salga de cuajo, digamos, de claro. Donde está anclada. Súper bien. Es difícil responder a esa pregunta porque no conozco, pero puedo más o menos predecir más o menos cuánto uno ocurre. Técnicamente, para poder romper un enlace de estos que son de hidrógeno, no se requiere mucha fuerza. Pueden ser, se miden en Newton, y como son escalas tan chiquititas, en realidad se miden en pico Newton, ya 10 a la menos 12. Para explicar una proteína puede ser necesario algunas veces 4 pico Newton, o en ocasiones 100 o 200, más o menos en la escala quizás. Pero para poder romper un enlace covalente, yo requiero 2000 más o menos. Entonces, es más probable que una proteína se despliegue antes de que se rompa un enlace covalente que ancla, por ejemplo, a la membrana, ¿ya? O sea, un enlace carbono-carbono, carbono-hidrógeno, o de otras naturalezas, normalmente están más o menos alrededor de los 2000, ¿ya? Es una cuestión media inaccesible en los sistemas de adhesión. Y hay otro punto, de que las bacterias no tienen un solo pilín, tienen varios. Entonces, los disipan a través de varios pelitos justamente esta adhesión. A pesar de aquello... Hay un nuevo ejemplo que pucha, rompió la historia, porque yo lo que acabo de decir es verdad, o sea que las proteínas normalmente se despliegan en 100, 200, 300, lo que sea. Pero epidermitis, hace 3 años atrás tomó casi la portada en Science porque sacó como 2000 piconetón de unfolding, ¿ya? Ni siquiera es de unfolding, es de desanclaje, porque se une el péptido a un factor de membrana y para poder desalojar la hebra, queda atorada, y es atorada cuando se saca la hebra, que tira el pili hacia el receptor de membrana y es necesario 2000 picoletos. Es una cuestión así, media loca. Es como la excepción del sistema. Epidermitis, creo que es el entiendo que sí. Es la pilopidermitis. Sí, epidermitis, creo que se llama. Lo puedo checar. Sí, creo que es epidermitis. Sí. Hay epidermitis y epidermis, ¿no? Puede haber dos. No, creo que es epidermitis. ¿Ya? Pero lo puedo corroborar. Pero la gran gracia, que decía anteriormente, que no es lo mismo que tu proteína se despliegue completamente, que se mantenga plegada, ¿ya? Y esta es una simulación aplicando la misma fuerza a una proteína que no tiene el oxipeptídico formado. Mira que sí los tiene, ¿ya? Una se despliega completamente y la otra no. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando nosotros sabemos también de, nuevamente de los cursos de biología molecular o bioquímica, donde la proteína está desplegada, es súper fácil hidrolizarla. ¿Y por qué? Porque tenemos proteasas en la boca, en el sistema digestivo, y justamente las bacterias tienen entonces que convivir en un sistema que tienen que desplegarse un poquitito para poder disipar energía elástica, pero no mucho. Porque si hacen mucho, se desplegan tal cual como está ahí. Y lo que podría ocurrir es que una proteasa se las corta. Y eso es justamente lo que más o menos tienen que combatir. Entonces, teniendo eso en mente... La idea entonces sería, por ejemplo, hacer que este pili, que es inextensible, hacerlo extensible. Porque esa es la mejor manera de poder generar una especie de talón de Aquiles, ¿ya? O sea, generar en esta bacteria que, o esta proteína que es súper poco flexible o inextensible, un sistema poder interrumpir. Y aquí viene la historia del perdido en la traducción, ¿ya? Porque la idea es de que, si yo les dije anteriormente, es de que estos enlaces se forman de manera autocatalítica. Y prácticamente cuando está el folding y se forma la triada, es que hay que tratar de intervenir cuando la proteína está naciendo. ¿Ya?
Aquí hay una pillería, y le llamo translator porque en realidad yo por lo menos intervengo cuando la proteína está naciendo, cuando es una proteína naciente del ribosoma, pero técnicamente debería ser naciente, pero además que está ocurriendo la translocación, porque son proteínas que finalmente se traslocan, ¿ya? O sea que tienen que activarse en el periplasma, por lo tanto hay un montón de cuestiones que ustedes podrían argumentar de que están incompletas, pero es justamente nuestro primer paso. ¿El ribosoma se adhiere a la membrana en este caso? Depende de los sistemas, pero normalmente es de ese modo. Las proteínas quedan en pausa, se reanudan y hay un sistema de translocación que va movilizando el péptido hacia el periplasma o lo que sea. Depende si es gram positiva o gram negativa. Y el péptido ahora se pliega en el otro lado justamente de la membrana. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, por ahora, lo que deberíamos nosotros atender es una proteína que está en vía de plegamiento. Es el punto más importante. Y lo que nosotros hicimos fue tratar de entender cuál era la hembra. ¿Se acuerdan que eran dos grandes hebras, cierto? Voy a volver un poco para atrás, o bien para atrás. O bien para atrás. Ya, pero es la primera hebra, o la última hebra, y la primera hebra las que se comunican, ¿no? Entonces nosotros queríamos entender si una proteína está en vía de plegamiento y queremos atender, justamente interferir. Lo que podemos hacer, y lo que pensamos en ese instante, fue resolver el sistema de generar péptidos, entendiendo de que esta hebra, cuando está todavía metido, por ejemplo, en el traslocón, ¿ya? Una proteína que se está traslocando, pero eventualmente es el ribosoma, es lo mismo, ¿ya? Entender que podemos fabricar una hebra que se asemeje mucho a esta hebra, pero cuando la proteína está plegando y todavía no resuelve este sistema, yo puedo intervenir. Y la gracia de este péptido es que puede tener elementos que me permitan comunicarlo covalente. ¿Qué elementos? Significa tener, por ejemplo, la asparagina. Y de ese modo, si mi proteína está en vía de plegamiento y no el péptido, mi proteína quedaría unida. Ustedes dicen, oye, esta cuestión no te va a resultar. Bueno, yo pensaba lo mismo. Está súper difícil, pero hay una manera de hacerlo muy sencillo, que es poner el péptido y ponerle un reportero. Si mi cuestión funciona, el reportero, yo le puedo poner lo que ustedes quieran, una proteína de mayor masa molecular, y la proteína me la levanta en masa molecular. Puedo hacerlo distinto, incluso puedo poner un fluorófero. Y eso es lo que nosotros hicimos. Le pusimos un tag, en este caso se llama Carotag, que es una proteína comercial que vende Promega. Y la gracia es de que no tan solo me aumenta la masa molecular, sino que además le puedo poner un fluoróforo. Y el fluoróforo queda unido covalente y puedo verlo en gel. O sea, yo expreso la proteína, si lo que usted me funciona, funciona. Veo la proteína de mayor masa molecular y alto peso. Pero como toda la vida ustedes saben de que uno propone cosas, y este es un poco el sistema, la proteína cuando nace del ribosoma, la idea es intervenirla, meterle un péptido que es ajeno a ella, pero se interviene y se une covalentemente a través de un enlace sinóptico y me queda unido a esto, tengo un halo y puedo verlo con una LEX, ¿ya? Pero la biología normalmente es un poco más complicado porque en realidad esto requiere, por ejemplo, que yo haga un sistema recombinante para hacerlo de una manera más sencilla, en vez de hacerlo en la bacteria favorita, lo hago con coli, ¿ya? De manera que yo puedo intervenir en la proteína cuando nace en el ribosoma y hago sistemas de coexpresión. Entonces, pongo mi proteína, aquí está el pilar y aquí está el péptido que yo he diseñado, y hago coexpresión. La mejor manera de controlar esto es de que, y esto nos dice la química, si yo quiero intervenir una molécula en una reacción, es mejor tener uno de los reactantes en exceso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Prendo necesariamente primero el péptido que va a intervenir a la pilina, que es lo que ocurre acá, ¿ya? Entonces me aparecen muchos péptidos con el TAC, y luego comienza la expresión del sistema. Son dos plasmidos que son compatibles, son ortogonales, se crecen y se inducen a través de azúcares complementarios que no necesariamente se comunican. ¿Ya? Si esto es verdad, luego de que yo decore esto con otro sistema, podría haber masas moleculares. Pero como ustedes saben, la biología molecular, la microbiología, la bioquímica en general, siempre es más compleja de lo que uno cree. ¿Ya? Y lo que nosotros vimos, y esto es explicarle muy sencillo, esto que dice acá, dice IPDG, significa que acá solamente encendí IPDG. ¿Qué significa eso? Que yo expreso solamente la pilina. ¿Ya? Todo esto está teñido en una sonda fluorescente. ¿Ya? Significa que si no hay marca o si hay poquita, súper bien. ¿Ya? En el segundo, prendo con IPDG y luego con un simple inductor, que es arabinosa, que me prende el péptido. ¿Y qué es lo que veo? Veo muy poquito, veo unas banditas que les voy a explicar qué significa. Pero cuando yo lo hago al revés, cuando induzco primero el péptido, y luego expreso justamente la pilina, me aparece en un set de pilina, ¿cierto? Una banda a una cierta masa molecular, dos de alta masa molecular, y unas cortitas por acá abajo. ¿Ya? Estas proteínas en realidad todo está con Alexa, significa que estoy mirando la proteína del péptido con el TAC. ¿Ya?
súper chiquitito, pero si la proteína con el TAC, ¿ya? Yo la expreso, debería tener una masa molecular de 30 kilovoltios. O sea, debería estar ubicado por acá. ¿Ya? O 25, creo que es por aquí. ¿Ya? Esa en realidad, esa. Y como ustedes ven acá, las proteínas están alrededor de 100, inclusive alrededor de 150. Y lo más curioso es de que solo ocurre cuando yo agrego IPTG, perdón, arabinosa y después el IPTG. O sea, cuando tengo gran concentración del péptido seguido con la película. Parecía ser que funcionaba, ¿cierto? Ahora, ¿por qué tengo tantas bandas? ¿Ya? Y ahí les voy a explicar a continuación un poco bien breve por qué tengo tantas, pero en realidad, como mi idea era entender la elasticidad, yo tenía que tenerlo en un sustrato que similar a ser como una especie de mini pilina. Entonces, no tenía dos unidades, sino que tenía repetir en un marco de lectura. Y tenía unos reporteros que después les puedo explicar para qué funcionan. Pero si se interviene una, debería encontrar una marca y aumenta 35 kilovoltios. Y si se decoran las dos, debería aumentar entonces 70 kilovoltios. Una por cada decoración. ¿Ya? Y eso es lo que explica en realidad estas dos bandas de alta masa molecular que están por acá. Que entonces cuando uno hace el FPLC, ve estas batidas súper claras que están acá, que son como de 140 y 180 kilovoltios. Súper bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? No tenemos idea. ¿Pero qué es lo que hicimos? Fuimos, cortamos la banda, la mandamos a mass spec, la miramos de vuelta y tenía de todo. Tenía la pilina, pero probablemente viene fragmentada. ¿Qué significa? Que las proteínas probablemente en esta altura, cuando les explico el gen, van a tener que hacer un leap of faith, o sea, creerme por ahora. Porque lo que está ocurriendo es que cuando el péptido se interviene, la proteína no pliega bien y la bacteria la corta. ¿Ya? Porque las proteínas están mal plegadas. ¿Ya? Eso es lo que creíamos, ¿cierto? Entonces hay productos que son como parciales, ¿ya? Pilinas que están decoradas, pero que no pliegan bien probablemente y son negadas, ¿ya? Entonces, el sistema que tenemos ahora son proteínas que están naciendo, que en el fondo están siendo decoradas, y estas proteínas decoradas yo las puedo, bueno, decoradas me refiero a intervenidas con el péptido y finalmente decoradas con el halo. Y esto lo puedo mirar a través de genes, que es lo que yo les acabo de mostrar. Hicimos un montón de otras cuestiones, miramos esto a través de proteínas purificadas, miramos Novalex, hicimos Western Blot, estos Western lo hicimos contra el halo, lo hicimos contra también la pilina, encontramos un montón de cuestiones, pero en realidad siempre concluíamos de que las proteínas tenían degradación y eran cortadas, y vimos cada una de estas banditas, en realidad vimos de todo. Entonces, la pregunta era ahora que decimos, bueno, tenemos una proporción, quizás no muy abundante de proteína decorada, pero el péptido se interviene, se intercala en la adesina y hace algo, ¿ya? Entonces la pregunta es, mecánicamente, ¿qué ocurre? ¿La proteína se está volviendo extensible? Recuerden que si está intacto, no pasa nada, pero si está intervenido, esto debería desplegarse, ¿ya? Entonces, un poco lo que nosotros hicimos es tratar de manipularlo. Pues esto es un microscopio de fuerza atómica, o la apunta a un microscopio, y lo que tenemos acá sería como el equivalente a una pilina chiquitita, ¿ya? Y lo que nosotros deberíamos ver es de que si realmente cuando tiene metido el TAC, en este sería el hardtack con el péptido en realidad, que nosotros le inventamos un nombre y le pusimos isopeptide blocker, o lo que ahora es isopeptídico, es de que esta proteína ahora se vuelve extensible. Y bueno, ahí vamos a la Sofía. ¿Ya? Sofía, como les mencionaba anteriormente al inicio de la charla, es un microscopio de fuerza atómica. ¿Ya? Los microscopios de fuerza atómica son microscopios súper divertidos. Son microscopios que no tienen lente. ¿Ya? Eso es de partida. Son microscopios que no tienen ni un lente. O sea, por lo tanto, a pesar de que los electrónicos tienen lentes, no son los tradicionales, o los ópticos tienen lentes, los IFM no construyen imágenes a través de lentes, sino que tocando. Y esa es la gran habilidad, porque yo puedo entonces ahora, esa sonda que toca, utilizarlo para manipular objetos. El microscopio tiene cuatro partes, y este lo montamos en 2019, habíamos llegado hace muy poquito y empezamos a montar esto. Tiene el piezo eléctrico, como les mostré acá. El piezo eléctrico es un cristal que permite cambiar o cambia de forma en virtud que yo aplico potencial. ¿Ya? Le aplico un cierto voltaje y se deforma, pero la gracia es que se deforma proporcional al voltaje que yo aplico, y además si le aplico un cierto voltaje se mueve esa cantidad de nanómetros particulares, por lo tanto una herramienta súper apropiada para poder aplicar cambio de superficie. Tiene un láser, luego un detector y finalmente los cantiliers, que son estas puntitas que yo les adelantaba anteriormente. Entonces es un setup muy sencillo. Los IFM o el sistema que nosotros empleamos estaba muy inspirado en lo que son justamente el desarrollo de instrumentación de los patch clamp, ¿ya? Técnicamente es lo mismo, ¿ya? Solamente que en vez de medir corrientes o voltajes desde canales únicos, son justamente las variaciones de voltaje, por así decirlo, que están ocurriendo en un posicionador, ¿ya? Pero técnicamente es lo mismo, ¿ya?
Pero en breve, ¿qué significa? Vamos a agregar un cantilever, lo vamos a tratar de estirar, y si es que no pasa nada, porque la pitina no se estira, debería haber una cuestión que se llama detachment, o sea, la punta del cantilever se suelta, se suelta. Pero, bueno, la animación, pero me ocurre otra cosa, debería encontrar. El problema es de que nuestras pilinas son inextensibles, por lo tanto, es súper jodido ver o no ver nada. ¿Ya? Es súper difícil describir la ausencia. Entonces, por eso es que tenemos esos reporteros que les mencioné anteriormente. ¿Se acuerdan que teníamos esta proteína que son las pilinas? Estas que están en gris y amarillo, que están flanqueadas, rodeadas por estos reporteros. Si cada vez que yo vea los reporteros, voy a saber que tengo una molécula. Entonces, el paso natural de esto sería que la proteína se despliega, yo en el fondo tengo entonces un polímero extendido, y como tengo los reporteros, que son estas pelotitas que están acá, debería encontrar tres eventos de unfolding y la ruptura de la punta del cantilever. Vale, ese es el setup. ¿Ya? Bueno, nosotros qué hicimos. Miren, esta es la proteína normal, tres tipos de unfolding, el enlace está normalmente formado. Cuando tenemos una mutante y rompemos este enlace, porque no evitamos de que se forme el enlace, estos tres eventos de unfolding son sucedidos por dos grandes eventos de unfolding o desplegamientos. ¿Ya? Yo no les dije qué significa esto, pero aquí, discúlpenme un instante, pero significa que la tensión sube en la cuerda, sube, hasta un punto en que ya no aguanta más, y luego hay un... Entonces que se va así, no puede más, ¡pum! Y gana mucha extensión. Ya es lo que está ocurriendo. Gana mucha fuerza y después gana extensión. ¿Cuál es la variable independiente aquí? Tú puedes medir directamente. La distancia. Ya. Y la fuerza varía o es dependiente de la extensión. Ya. Estos serían entonces eventos consecutivos, que tú aplicas la fuerza y en el tiempo pasa primero, después el otro. Después. Ya, el tiempo en este instante se vuelve un poco relevante porque, como le decía un poco, pero en realidad no expliqué eso, pero estoy siempre diciéndole, despliégate. No importa que lo tengas que hacer, pero tienes que desplegarte. Después es que la fuerza va evolucionando siempre de manera positiva hacia arriba. ¿Ya? ¿Para qué se usa esto? Para saber las fuerzas máximas de despliegue. Una proteína que es más efectiva en los fenómenos de fuerza va a requerir más fuerza. Allí despliega algo así como a 200. ¿Ya? No sé si es mucho o poco, pero es una proteína elástica más o menos gruesa esta. Es gorda. Permite entonces soportar grandes cargas mecánicas. ¿Ya? Pero la pilina lo hace más. Mejor todavía, proceso. 300 piconewton allí para poder desplegarse. ¿Ya? Y también se gana más extensión. Los dominios son más gorditos, son más grandes. Entonces ganas más cuerda. ¿Ya? Significa que la proteína desplegada es un poquito más larga. ¿Ya? Y por eso es que este espacio que está acá dice que es 50 nanómetros. ¿Ya? Son como unos modelos matemáticos de elasticidad muy buenos para poder explicar. Pero cuando ponemos entonces el sistema con los péptidos, que supone que se instalan ahí, ¿ya? Para nuestra sorpresa, no tuvimos. Si se fijan, los tres dominios que están acá, o los tres de acá, que son los mismos, los tres reporteros, están acá. Y todos los eventos de las pilinas en realidad están antecediendo. Están acá adelante. Y si tú vas contando todos estos segmentos, recapitula estos 50 anteriores. ¿Ya? Pero lo principal es que son eventos de baja ocurrencia, perdón, de baja fuerza. ¿Ya? Eso ya sugiere entonces que las proteínas están jodidas. O sea que los enlaces no se formaron, pero que las proteínas son mecánicamente lábiles. O sea que me cuesta mucho menos trabajo abrirlas. Anteriormente yo requería 300 y ahora probablemente requiero 100 o menos. ¿Qué es el sistema que está ocurriendo? Significa que los eventos son chiquititos, son de 100 o un poquito menos, un poquito más. ¿Ya? En general eso es lo que está ocurriendo, y de hecho por aquí tengo un gráfico. Pero lo principal que yo puedo recuperar también, porque yo voy contando el número de eventos, y esto es bien divertido, pero si se acuerdan un poco antes, yo tenía, déjenme volver un poco atrás, pero el diseño tiene tres dominios, reportero, y tiene dos pilinas. Entonces, si yo de las proteínas que yo puedo manipular, puedo calcular cuántos eventos están, por así decirlo, o cuántos dominios están intervenidos. Porque hay moléculas que tienen un dominio intervenido, o dos, o ninguno. ¿Y cómo puedo hacer esto? Muy sencillo. Aquí yo no sé cuántos dominios están intervenidos. Solamente sé que hay muchos dominios que están aquí antecediendo a los reporteros. Puede ser una pilina del polímero, o pueden ser dos. ¿Ya? Y la gracia es que esto lo puedo medir, porque puedo medir la extensión hasta este punto. Si fuesen dos pilinas, yo tendría que tener, o una pilina, tendría una cierta distancia de extensión, ya que voy a llamar inicial. Si fuesen dos, tendría que ser el doble. Y si fuese ninguna, hay un cierto valor. La gracia es que si es cero, es 50, ¿ya? O 40, por ahí.
Si es una, tendría que sumarle 50 nanómetros, por lo tanto va a ser como 90. Y si son las dos, tendría que sumarle 50 más, o por ahí. Por lo tanto va a estar como 140, 130. Entonces lo que medí fue poblacionalmente las extensiones iniciales. Y este fue un súper como fingerprint o proxy, como quieran llamarlo, para saber cuál es la proporción de moléculas intervenidas en la población. Esta es la cuestión, y este es el gráfico que estaba mostrándoles anteriormente sin explicación, en realidad. Que esto de acá. Si ustedes ven, tengo una gran población de moléculas que no están decoradas, que tienen una extensión como de 40. Una gran población que está como en 90. Yo creo que está como en 130 y tanto. Y la explicación que nosotros les dimos a esto es que la población que está acá en gris es la población que no tiene la pilina intervenida. La que está acá es una población que tiene un dominio. Y finalmente esta de acá es la que tendría dos dominios decorados. Y este gráfico es súper útil porque yo puedo calcular entonces la tasa de éxito, solamente calculando la integral. Entonces lo que yo hago, por aquí, muy sencillo, ajusto una o tres gaussianas, por así decirlo, un ajuste global, y calculo el área bajo la curva de cada una de las poblaciones, y por ahí puedo predecir más o menos cuál es la tasa de éxito. ¿Ya? Sí. No, sí, aquí termino. Entonces, cuando calculo acá, me da como alrededor de un 27% de éxito. ¿Ya? Esa es más o menos la tasa, en realidad me queda un montón, pero les voy a contar súper rápido, porque en realidad aquí lo que muchos revisores nos dijeron ese instante, escucha, lo que te puede estar decorando, o el reportero, el tag que tú tienes puede estar interviniendo, lo cortamos, tenía un sitio TEP, entonces decoramos, cortamos, ¿ya? Y ahí vamos a ver, en realidad las poblaciones no afectan. La conclusión de esto grande es que en realidad deberíamos encontrar una población de 300 en pico newton, más o menos, 280 creo que era la población, y encontrar una población que no supera los 100. Por lo tanto, nuestra conclusión es de que las proteínas estaban afectadas molecularmente. La gran gracia, veo que me fui o más lento, o tenía muchas ideas, era muy positivo respecto a la trayectoria de la charla, pero técnicamente lo que estamos tratando de ver es cómo estos pilas son capaces de disipar energía, que es justamente lo que estamos jugando ahora. Entender que hay proteínas que son capaces de plegar y replicarse de manera reversible, y entender si podemos generar herramientas peptídicas para poder intervenir con estos sistemas, siempre a nivel molecular. ¿Ya? Esto es como la última diapo, porque en realidad esto es lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Porque esto lo tenemos medio seteado para piógenes, pero ahora nos estamos haciendo las preguntas, ¿qué pasa con las bacterias? Y este es el trabajo de Marcelo y Ivana, en donde tenemos el Streptococcus mutans, esta bacteria que nos hace las caries. Generamos ahora dos péptidos, dos candidatos que atacan a uno u otro dominio, con tasas de éxito, más o menos lo mismo. Cuando dicen geles en Alexa, tienen que ver una bandita rara, alta masa molecular, y si está esa bandita que está aquí con un circulito que sea, significa que funciona, ¿ya? Mal, funciona siempre funcionan mal, pero funcionan, ¿ya? Aquí hay otro sistema donde estamos apuntándole a otro dominio, que en realidad es lo mismo. Siempre la idea es que estamos viendo aquí dos banditas. Funcionan mal, y eso es justamente lo que nos ha predicho a nosotros, o nos ha impulsado para que en esta parte del proyecto empezar a impulsar una nueva estrategia, ¿ya? Técnicamente hasta ahora vamos ciegos. Hacemos péptidos que se parecen a la estructura, viendo la estructura. O sea, tomamos la proteína y vemos cuál es la hebra y la copiamos. La ponemos un poco más grande, un poco más corta. Pero lo que nosotros hacemos ahora es, estamos tratando, de hecho ya lo hicimos, generamos un pequeño software. Un software que genera a través de una especie, genera una librería. La librería genera péptidos al azar. Pero el mismo programita, que se llama RPG, para los que son gamers les va a gustar el nombre, pero significa generador de péptidos al azar, Random Peptide Generator. Pero la gracia del software, que está medio libre en GitHub, ¿ya? Digo medio libre porque es libre, pero no está colgado del todo en GitHub. Pero la gracia es de que el programita, ¿qué es lo que te hace? Te hace todo. Tú le dices el largo del péptido que tú quieres. Te hace una librería de péptidos, de acuerdo a todos los aminoácidos que tú quieres que tengan. Luego te genera las estructuras en PDB, te hace el docking y te genera una tabla, ¿ya? Y te dice, estos son los mejores candidatos que deberías probar. Y esto nos permite a nosotros hoy en día un poquitito ir apuntando, porque esto es lo que nos va ahora a desarrollar, a poder hacer ahora no una cosa media ciega, sino que entender la estructura y a partir de ahí hacer, por así decirlo, péptidos que están afinados a través de herramientas computacionales, ¿ya? Entonces nosotros tomamos las estructuras ahora, en este caso no es piógenes, y tratamos de ensayar un péptido y ver cuáles son los mejores aminoácidos. Sorpresa para nosotros, no son los hidrofóbicos, que uno siempre cree que son los hidrofóbicos los mejores. No. ¿Ya? Es una sorpresa para nosotros, pero en realidad lo que tratamos siempre es mantener el aminoácido que va a ser el dador del enlace,
y empezar a jugar con estos ensayos. Bueno, aquí un poquito cómo funciona el software. ¿Por qué una sorpresa? ¿Por qué una sorpresa de que no sean hidrofóbicos? Sí. Porque como están metidos en el core, lo que uno más o menos debería encontrar normalmente son los hidrofóbicos que se pegan mejor. Aparentemente no es de ese modo, ¿ya? No los hidrofóbicos generan los mejores resultados, necesariamente. Este es el trabajo de Tomás, otro estudiante del laboratorio que hizo justamente este estudio. Es un programa, aquí está el pipeline, cómo funciona. Literalmente es como el mapa del programa, ¿ya? El programa tiene ahí una pantalla, a mí me gusta Star Wars, tiene un monito así que en realidad que juega con Star Wars. Y ahí está como funcionando. De hecho, está todo ahí andando. Tú pones el péptido y va a funcionar 4, va a seleccionar todos los aminoácidos, posición 2, todos los aminoácidos, 3, va a poner solamente creo que, ah no, todos los puso, no. Y en el último va a poner solamente un set, ¿ya? Pone, lo echa a andar, pone dónde está la librería, dónde va a estar funcionando todo esto, y te va a generar una carpeta y está asignando una librería. El video tarda como un minuto, así que no. Pero va a generar el total posible de péptidos de ese diccionario. Hasta ahí son solamente letras, ¿ya? Pero el siguiente paso, como sale ahí, es convertirlo a PDB. De PDB, en el fondo, se comunica justamente con un programita accesorio, que a lo mejor ustedes lo conocen, ¿cierto? Quimera, y genera literalmente PDBs. Y a partir de ahí se convierte en hasta PQR, para los que saben de molecular docking, hace eso, y más rato corre justamente el sistema de agrupamiento molecular. Y al final, el programita lo que te entrega es una tablita y dice, estos son los mejores péptidos que yo encuentro para tu sistema. Pruébalo. Y eso en realidad nos ha servido un montón. Estamos ahora mismo, de hecho, ahí está el set, ahí están los mejores resultados para una corrida rápida. Está disponible, pero más o menos, no está ahí todo. Pero esto nos está permitiendo ahora hacer ahora búsquedas ya más racionales, ¿cierto? Y eso nos lleva a otros caminos, ¿cierto? Que tiene que ver con el desarrollo de microscopios y de otras herramientas computacionales que se comunican con estos sistemas, ¿ya? Y no quiero avanzar mucho más porque si no podría hablar probablemente media hora, pero voy a terminar con este video que resume justamente nuestros avances en la parte de desarrollar microscopía para los sistemas de adhesión. Y es bien divertido y tiene hasta audio, pero no sé si va a funcionar. Pero este no es un nuevo microscopio, un microscopio que está basado en impresión 3D, ¿ya? Es un microscopio low cost, por así decirlo. Tiene un sistema de posicionamiento que está por ahí. Está todo basado en piezas que podemos fácilmente comprar por internet. Es un pilar de impresora 3D, ¿ya? La puedes comprar, vale, ahí te lo voy a comprar. Lo que está aquí, no lo puedo comprar en este lugar. Es un posicionador, tenía la gracia de que tiene resolución nanométrica y me permite subir y bajar de manera automática durante la medida el objetivo, ¿ya? Luego tiene todo un set justamente de la parte de la óptica, un divisor de A, que comunica la luz hacia arriba, pero además luego refleja la imagen hasta una cámara de alta velocidad, ¿ya? Un espejo dicroico 50-50. Aquí está la cámara, que no es más grande que quizá una GoPro, ¿ya? Como un cubo GoPro. Pero la gracia es que tiene una alta habilidad de poder tomar fotografías con unidad de lente. Y luego tiene un set de lentes nomás, en realidad, que conducen un LED frío, la luz de un LED frío hacia arriba de la muestra, ¿ya? Este microscopio lo llamamos, como les dije anteriormente, Stonebreaker, pero lo imprimieron los chicos en azul y rojo y me dijeron, bueno, se parece a Optimus Prime, así que llamémoslo Optimus. Así que bueno, nada de las cosas que yo pongo en el laboratorio tienen los nombres correctos o que me gustan, todos tienen los nombres que los chicos quieren. Y bueno, finalmente ellos me ponen la muestra. Es un microscopio que tiene entonces unos magnetos. Entonces ahora puedo aplicar fuerzas calibradas a células, a moléculas, modificando las distancias que tienen esas células, ¿ya? Parece que un... Este sí está en GitHub. Está todo en GitHub. Está el software que desarrollamos, o que en realidad robamos y modificamos, para técnicamente decirlo de manera correcta, los planos del microscopio y cómo se arman, ¿ya? Literalmente está todo ahí en GitHub, ¿ya? Y está el microscopio de verdad, como está andando y tal. Y por aquí termino, porque si no me voy a pasar. Gracias. Vamos a permitir un par de preguntas y vamos a pedir que la respuesta sea breve. Sí, súper correcto. Yo tengo una duda, imagina, ¿este sí. El sistema de pili que se está viendo solamente tiene que ver con patogenicidad o tiene que ver también con el pili sexual de conjugación? Claro, súper. Son dos pilas distintos, se llaman claro. Parecido. Porque el otro es contractil. Y el otro es mucho más grande. Este en realidad, podríamos entenderlo, que tiene el grosor de una proteína. O sea, de grosores de 4 nanómetros. El otro es una estructura que parece más como un microtúbulo. Claro. Es una cuestión, una estructura hueca incluso por dentro. Entonces, es completamente distinto. ¿Ya? Pero un poco para explicar. No, no pasa ahí, madre. No. Le hace ajustar
todas las células atrae, por eso va a contraer. Claro. Permite que las funciones en la membrana y ahí están los plásmidos. Pero hay definitivamente mucho más grande. Y entiendo que por dentro es como una especie de tubo hueco, creo, si es que, por la manera que tiene de formarse, ¿cierto? Es distinto, sí. Este es más, es el pili adhesivo. Asociado al sistema de secreción. De hecho, sí, asociado al sistema de secreción. No lo mencioné, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es el pili no sexual, por así decirlo. Exacto. Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, yo tengo una pregunta, ¿puedo hablar? Sí, hola, hola, ¿qué tal? Oye, puede que no haya entendido mucho, así que no. Por lo menos no te rías. En realidad son varias preguntas, pero todas apuntan más o menos a lo mismo, que en caso de la residencia donde reside, digamos, la flexibilidad es una cosa general de todo del conjunto. Hay parte, por ejemplo, en la formación de los enlaces covalentes, hay algo que impida, que regula el número de unidades, el número de enlaces que se forma, etcétera. ¿Por qué para? ¿Por qué inicia, etcétera? Esa es en general mi pregunta. Gracias. Es súper buena la pregunta y no sé la respuesta. Porque definitivamente, creo que a Gabriel le mencioné anteriormente, yo no conozco la información de por qué una sortasa decide parar. Porque hay pilas que tienen un micrón mientras que hay otros que tienen 10. ¿Ya? No conozco la respuesta a eso. Pero sí, obviamente, hay un fenómeno de decisión, digamos, de que en algunas bacterias los pili deben ser más grandes que otros, ¿ya? Ahí mismo Gabriel le ofreció una idea, que era cinética, o sea, la disponibilidad de sus unidades para poder polimerizar. Y probablemente tiene que ver con que hay pili que son más fáciles o sencillos de expresar, no tengo idea. Ahora, sobre la elasticidad, que es la otra parte de la respuesta. ¿Qué pasa si es que no están formados los enlaces? Bueno, los pili se vuelven extensibles, si es que no lo son. O completamente extensible, y lo que se ha visto en mutantes o lo que se ha visto, por ejemplo, en cepas que justamente naturalmente llevan estas sustituciones y no forman los enlaces, es que la efectividad y por tanto la formación la formación de biopelícula baja drásticamente, ¿ya? Y además se vuelven sensibles a la acción de proteasas. Eso es lo que se conoce. Más películas o más historia de eso, yo creo que todavía están desarrollados, ¿ya? ¿Por qué esos aminoácidos son los relevantes? ¿Por qué son los que tienen que estar ubicados? Tampoco hay mucha idea. Inclusive esta cuestión se modifica un poco, porque hasta mi conocimiento hacía 2 meses atrás es de que esto era una novedad evolutiva súper particular. Los enlaces superpticos están en 3 sistemas. Complemento. El sistema de reciclaje de proteína, en donde la ubiquitina se une a través de un enlace superptico a la proteína reciclada, o que va a reciclaje, y la pilina de gran positivo. Y esto en realidad yo dije, bueno, esta cuestión es grande, es gorda, hay que verla, está la cuestión. Bueno, pero los gran negativos, hay algunos que también tienen el mismo sistema. Esta cuestión rompe la cabeza, que es justamente la tesis de un estudiante que se acaba de unir al laboratorio, está interesada en la periodontitis. Y la periodontitis es gobernada por bacterias que tienen que ver justamente con que son gran negativos y también tienen el mismo sistema. No sé si hay transferencia de genes, no sé si están prestados los mecanismos de adhesión, pero técnicamente rompe el sistema porque son sistemas iguales. Son dominios de tipo sandwich beta o inmunoglobulina-like, tienen los mismos enlaces superpticos y es como que se hubieran robado todo el sistema y lo hubieran instalado. ¿Cómo se hace ahí? No tengo idea, porque tienen que pedir prestado a la sortasa, tienen que pedir prestado a las proteínas de la fimbria, todo. Entonces no entiendo por ahora... cómo funciona el tema de los gram negativos, pero por ahora entiendo que es una especie de circunstancia particular de esa bacteria que está ahí residiendo en los pockets, ¿cierto? Las encías que de la gingivitis, que finalmente después finalmente va a estar enfermedad de encías. Eso, profe. No sé si... Muchas gracias, Andrés. Después ¿ya? Te voy a dar el secreto para vivir mucho de manera que puedas hacer todo lo que dijiste. Ya, vale, muy bien. Dale. Ok. Muy bien. Bueno, agradecerte, Andrés. Ha estado muy bueno, muy entretenido. Te felicito por el trabajo y por todo lo que has logrado en este corto tiempo que es tu vuelta a Chile. Así que. Súper. Muchas gracias. Démosle un aplauso y terminamos. Chao y muchas gracias por la invitación. Cuando supe que tú ibas a presentar, yo consideré mi hora de almuerzo para. Oye, tengo que parar esto. Sí.